Hi guys. Good night, everybody. Hey, how are you? Hi, teacher. Hi. Hey, hi. How are you going? So far, you good? Hi, teacher. Hey. Good night, teacher. How are you doing? Good night. Good night, everybody. How's your day going? So far, so good? Yeah? ¿Cómo ha ido su día? ¿Hasta ahorita todo bien? So far, so good? ¿Sí? Yes. Yeah, muy bien. Yeah. Qué me alegra. Tenemos a Alejandra. Tenemos a Gladys, Elsa, Osvaldo Arturo, que por ahí tiene que estar. Ya va a venir de regreso. Alvita Paredes. No. You have Wilbur Alberto, Glenda, Brendita, Adriana Michelle, Dieguito, Ciro, Mr. Yes. Wilbur, and who's here? Ah, Carlitos, yeah. Carlitos Antonio. Que le gusta Ghana, Gara, yeah, right? Hi, teacher. Hey, y tenemos al señor Armando Antonio Bolaños. Very good. ¿Qué tal? Hey, ¿cómo ha estado su día? ¿Ha estado bien? How's your day going? So far, is it good? ¿Hasta ahorita todo bien? I have a terrible day. You have a terrible day, you said? Yeah, I have a What happened? Work is... Ah, work. It's very hard. Oh, really? It's very hard. You had a really... When you said that you work really hard, you said, yeah. I have a tough day. Tough day. I don't understand tough day. Tough day significa que tuve un día duro, pesado. Okay. Have a tough day. Tough. Es un sinónimo de hard, pero decimos tough day. When you have a tough day, significa que tuviste un día muy, muy pesado. Ya aprendes algo nuevo, ¿ves? Uh-huh. Alejandra, muy bien. ¿Con calor? Yeah, right. A little bit, right. Yes. Tal vez va a llover. Maybe it's going to rain. Yeah, it's going to rain, you see? Yeah. I hope so. Ah, me too, yeah. You hope so. Dice que ella espera que sí, I hope so. Uh-huh. Hey, Glorita, Valeria, Hernandez, también. Oye, ¿te acordaste el pelo? No. Ay, que te lo planchaste. Eso te ve bonito, me gusta. You look beautiful. Muy bien, tenemos a Stephanie, tenemos a Cindy, wow, tenemos al señor Gerardo Alemán, wow, y tenemos también a Cindy Carvalho y a Miss Alba Portal Díaz. Oye, Cindy se está arreglando el colocho. Hello, Cindy, how are you, girl? ¿Cómo estás? Hi, teacher. More or less. More or less. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Por lo de mi cuñada, oh, que le mencioné ayer. ¿Está mejor, más o menos? Sí, gracias a Dios, sí, mejorando. Ay, vaya, eso está muy bien. Poquito a poquito, ¿verdad? Sí, claro, sí. Sí, te entiendo. No es fácil, te tocó pesado. Pero con solo que ella esté mejor, eso es más que suficiente. Y me alegra que estés aquí, ¿eh? Te ha tocado pesado este día, ¿verdad? Sí, un poco. Wow. ¿En el trabajo? Demasiado. Por eso casi me cuesta hablar. Es que trabajo en un call center. ¡Ándale! Entonces, si hablar todo el día, me afecta la garganta. Bienvenida a la jungla. Yo te entiendo muy, muy bien. Porque yo tengo casi 10 años de tener... de experiencia en trabajo en call center. Entonces, sé lo que es eso. ¿Te imaginas? Tenía un horario de 4 de la mañana a 12 del mediodía, pero me iban a traer a la 1:30 de la mañana. ¿Cómo la ves de ahí? No, renuncio. ¿Verdad? Trabajaba en una aerolínea, en el área de equipaje y reservaciones de vuelo. Entonces, ¿te imaginas? Las 6 de la mañana de acá, las 4 de la mañana de acá, perdón, las 6 de la mañana de los Estados Unidos, el este, trabajaba con el este. ¿Te imaginas a qué horas, verdad? Y eso que tenía 23 años. Yeah. No, long time ago, pesado, hace verdad. Mucho tiempo, yeah. Today, no, hoy es más pesado todavía.
porque yo tengo que trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media, casi 10 de la noche. Así que, ya ves, te entiendo. Pero te acostumbras. Lo que tienes que hacer es cuidarte mucho, ¿sí? Cuídate mucho la garganta. Toma agua. Y eso trata. Toma agüita tibia. Toma té de manzanilla. No trates de tomar mucho agua helada si has hablado mucho. Y si te tienes que entrar al site, trata de, aunque vayas caliente y todo, y vas, siempre ponte tu suéter antes de entrar. Y cuando salgas, sal con suéter, porque el choque entre los dos te puede dar pulmonía o te puede dar un problema respiratorio. Sí, mira que en todos mis años no me dio ni pulmonía ni nada, porque ni bronquitis, porque me cuidé mucho. Yo tomaba agua. Sí, eso de los agua. Cambios. Sí, tomaba, tenía un gran pichel de agua ahí, pero el mío era agua al tiempo, no era agua helada. Por lo mismo. La combinaba. A veces sí, pero trataba de, a veces cuando lo aguantaba, agüita tibia para mi garganta. Y el té de manzanilla nunca me faltaba al llegar a casa. O miel con limón, eso tomo a veces. Sí, es buenísimo, buenísimo la miel. Pero sí, cuídate mucho porque estás muy jovencita. Yo entiendo perfectamente eso. Tengo 10 años en call center, no es fácil. Sí, cuesta. Cuesta, así que está ronquita. Mejor tienes una voz más sexy. Un poco. Un poquito, casi como el de Hector ayer, ¿verdad? Ahí está Hector, ya. Ajá, está así como el de Hector ayer. La voz de Radio Voice que tiene. Muy bien. Chiquillos, ¿hicieron la tarea? ¿Sí? Muy bien, los felicito. Vamos a compartir entonces, ¿verdad? ¿Se acuerdan la primera? Yo lo mandé en el WhatsApp ahorita para que lo tuvieran como más a la mano por si dicen, híjole, ¿y cuándo fue que mandó la teacher la información? Pues para que lo vean, ahí está. Ahí está, quiero ver. Dice, era como pensar, is your partner going to? Vamos a ver, le voy a hacer la primera pregunta a alguien. Solo quiero que me digan lo que ustedes piensan. Is your partner going to have a snack after class? Si el que le vaya a tocar, quien sea que le vaya a tocar, va a tener como una merienda después de la clase. ¿Qué creen ustedes? Ciro, ¿qué crees tú? What do you think? Your Microsoft is off. Tienes que ponerle on al micrófono. Está apagado tu micrófono, Cirito. Sorry. Okay. Okay. I think yes. Yes, okay. You said yes. Okay, very good. Oigan, acuérdense que el Ciro dijo que sí. Ya va a ver si con el que le va a tocar estaba bien o no. Vamos a ver después. Vale. Muy bien, Cirito. La segunda. Is your partner going to watch TV tonight? ¿Qué piensas tú de eso, Gladys? No. No, tú dices que no. No. Está tan cansado que se viera la camita. Así como Marielos ayer, ¿verdad? Que ya estaba ahí en la maquita. En la maquita. Piensen. Very good. Vamos a ver la tercera. Is your partner going to go to bed late tomorrow night? Mañana en la noche. ¿Va a acostarse tarde su compañero? Vamos a ver, Fátima, ¿qué tú piensas? ¿Que se va a acostar tarde? Fátima. Ya apagó la cámara y dice, no, a mí no me preguntes, dicho. Ajá. Sí, ajá, Fátima. ¿Qué piensas tú? Teacher, que me cayó una llamada. Ah, está bueno, pues está bien. Porque... Ah, está bueno. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas que tu partner is going to go to bed late tomorrow night? ¿Se va a ir a la cama tarde, mañana en la noche? ¿Qué piensas tú? No. No, dices que no. Muy bien. Vamos a ver la cuarta. Is your partner going to go out with friends tomorrow night? Si tu amigo va a salir con unos amigos mañana en la noche. ¿Qué piensas tú de eso, Carlitos Antonio? Yes. Yes. Tú dices que sí. Tú lo harías, ¿verdad? Pero vamos a ver. Friday. Si... It's Friday. The body knows it's Friday, right? El cuerpo lo sabe. The body knows. All right. Vamos a saber con quién te toca tú. Tú lo harías, pero ¿quién? A saber con quién te va a tocar. Puede que le atines o puede que no. Muy bien. Vamos a la quinta. Is your partner going to go dancing this weekend? ¿Qué piensas tú al respecto, Brenda? Brenda. No, I think that
No, tú dices que no, no. You don't think so. Bye. Muy bien. A ver, ¿quién te va a tocar? Imagínate que te coja Carlitos. Y Carlitos dice que tomorrow is Friday. Así que a saber, ¿verdad? Vamos a ver si le atinas o no. Excelente. The next one. Is your partner going to eat at a restaurant this weekend? Si tu compañero va a ir a comer a un restaurante esta semana, ¿qué piensas tú al respecto, Steffi? Stephanie Jamilet. No oigo a Stephanie Jamilet. Ah. No. No, tú dices que no. A saber si te va a tocar con la Alejandra. Y Alejandra se ve que le gusta ir a comer a un buen restaurante. Entonces, ¿quién sabe? Vamos a ver si latinas. Is your partner going to go to the gym next week? Se viene al gimnasio la otra semana. ¿Tú qué piensas, Glorita? No. No, tú dices que no. Imagínate que te toca a Estela o Elsa, que le gusta, se ve que le gusta hacer ejercicio, imagínate. Está frita, pero vamos a ver qué tal. Muy bien. Vamos a decir la siguiente. Is your partner going to buy something expensive this month? Si tu compañero o compañera va a comprar algo caro, something expensive, este mes, ¿tú qué piensas, Cindy? ¿Qué piensas? Que no. Que no. Ok, vamos a ver. Oye, ¿y quién está oyendo? No. Una que dice, porque te extraño. ¿La verdad? Ah, ya ven. Me salió bien el español. Excelente, muy bien. Cindy dice que no. Ok, vamos a ver las últimas dos. Is your partner going to go on a trip next month? Si tu amigo o tu compañero se va a ir de viaje el próximo mes. ¿Qué crees tú, Wilbert? ¿Qué crees tú, Wilberto? ¿O Wilbert Alberto? Yes, teacher. Yes. Tú dices que sí. Pues vamos a ver. Y el último, is your partner going to get a job next summer? Si va a tener un trabajo el verano que viene, o el próximo verano, ¿tú qué piensas? ¿Que va a trabajar en verano? Ana María, ¿tú qué piensas? Anita. Sorry, yes, tú dices que sí. Bye, perfecto. Bueno, chiquillos, vamos a ver, ¿verdad? Si sí o si no. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí. A ver quién le toca conmigo. ¿Cuántos son? ¿Son 30? No, bueno, conmigo son 29, ¿verdad? Significa que entonces uno va a tener que hacer un trío, ¿verdad? Ya le vamos a poner, no se preocupen. Ya van a estar entre ustedes. Muy bien. Entonces vamos a crear la sala. ¿Se acuerdan que íbamos a ver si lo que nosotros estábamos diciendo estaba bien o no? Nosotros pensamos que nuestro compañero sí va a hacer algo o no va a hacer algo. Pero cuando le preguntemos, vamos a ver qué nos dice. Y vamos a ver al final, chicos, cuántos de ustedes le atinaron. A ver quién tiene más acierto, ¿les parece? Vaya, vamos a dividir las salas ahorita y por favor me lo aceptan. ¿Alguien es bueno para matemáticas? 29 entre 2, ¿cómo tocan? 3 y medio. ¿3 y medio? 14. ¿14? 3 y medio. 3 y medio. Bueno, vamos a hacer, creo que vamos a hacer 15 grupos. ¿Van a haber entre uno o dos personas? Ah, no crean, la teacher va a estar en todos. ¡Ah! ¿Ustedes qué dijeron? Vamos a darles un promedio de unos 3 minutos nomás, ¿les parece? Vale. Tengan todos listos a la mano lo que estábamos viendo ahorita, porque eso es lo que vamos a practicar, ¿ok? Quiero que practiquen, por ejemplo, ustedes dicen, ¿are you going to? ¿Se recuerdan que estamos viendo going to? ¿Are you going to go to the gym? Y entonces el otro le tiene que decir, yes, I am, or no, I'm not. Vamos a ver. ¿Están listos? Háganme el favor de darle clic a los breakout rooms. Yeah. Muy bien.
Ajá. Germán, falta Germán, falta Wilber. ¿Y quién más falta? Y falta Carlos Rubén. A ver, a ver, a ver. Ajá, no le dieron. Germán, no le han dado clic, ni tampoco Wilber. ¿Ok? Rubén y Wilber, tienen que darle clic a lo que les mandé, por favor, para que puedan entrar al Breakout Room. Es que a mí me sacó la llamada por mi internet. ¡Ándale! Acabas de entrar, Rubén. Ajá, ahorita. Sí, es que había entrado, pero antes de que hiciera los grupos me sacó. Y acabo de volver a entrar. Ah, es que no te quiere. No, mentira. A ver, ahí, ¿a dónde estás tú? Déjame ver si te tengo aquí. Ajá, tendrías que estar en el 6 con Dieguito. Déjame ver. Te voy a mover al 7. Acéptalo ahorita, porfa. Y a Wilber lo voy a mover al 6. Carlitos, acepta la invitación que te acabo de mandar. Y Wilber, te voy a meter al 6. Vale, acéptala, porfa. Wilber, tienes que aceptar para que puedas entrar con Dieguito. Wilber. Ojalá que te pueda dejar el internet. Mientras tanto, voy a ver los demás chicos, ¿te parece? Vamos a ver. Brenda y Cindy. Go out with friends tomorrow night. Mm-hmm. Yes. I am going to Yes, I am. Uh-huh. I'm going to go out with my friends tomorrow night. Very good. Excellent. Continúen, chiquillas. Vamos a ver a los otros chicos. ¿Cómo van? Okay. Yes. Yes. Are you going to get late tomorrow night? Ajá, Denise. Lo escuché bien. Can you repeat it, Gladys? ¿Lo puedes repetir, por favor? Are you going to bed late tomorrow night? Si te vas a ir a acostar tarde mañana en la noche. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Y después tiene que decir, I'm going to go to bed. Le puedes decir. Y le dices, ¿a qué horas? Ah. Dilo otra vez. Dilo, yo sé que tú puedes. Por eso es que estamos haciendo los breakout rooms, para practicar un poco. Entonces tú dices, okay. Yes, I am, ¿verdad? Y después, ¿cómo le dirías? Voy a irme a acostar a las 11. ¿Cómo dirías tú eso? I'm going to bed. At 12. A las 12. Qué bárbaro. Uf. ¿Tú puedes decirle 12? ¿O sabes cómo se dice medianoche? Sí, me olvidé otra, sí recuerdo. Sí, ¿verdad? Midnight. Ah, midnight. Sí, muy bien. Muy bien, Denise. Perfecto. Hoy hazle tú las preguntas a Gladys, ¿te parece? Vamos una y una. Chévere, pues vamos a ver cómo están los demás chicos. Ok. Yeah, I'm going to watch TV tonight. Yes, I am. No, pero I gone. Ocuparíamos siempre I going. Otra vez sería I go. Sí. I go sería yes. Yes, I go sería. No, yes. I'm gonna. Yeah, gonna. Correcto. Very okay. Good. Excellent. Okay. Yes. I go eat a restaurant this week in my family. I'm going to. Excellent. Yes. Is your partner? Hola. ¿Cómo van? Are you going to go to the gym next week? Yes,
Yes, am. Hola, teacher. Hello. Hello. Hola, teacher. ¿Cómo le va? Hello, teacher. Hello, how are you? Hello, how are you? Yare. Sigan practicando. Dieguito, te tuve que mover porque el otro no había entrado. Sí, sí. Y ¿cómo fue que aparecí por aquí? Carlitos y Andreita están practicando. Entonces, ¿qué les parece si van una pregunta tú, una pregunta yo y ahí vamos? ¿Se parece? Ok. Ok. Haz de cuenta y caso que yo no estoy. Are you gonna going? Are you gonna have a snack after class, Diego? Yes, I am. Okay. ¿Y qué más? ¿Qué vas a comer? ¿Qué break? Unas palomitas, no sé, unas alitas Buffalo Wings, dale, cualquier cosa. I'm gonna. Chicken soup. I'm gonna have soup, chicken soup. Chicken soup? Yes. Sopita de pollo. Mm-mm. Y esa va a ser tu merienda. Qué bárbaro. Acuérdate que el break es como una merienda, ¿no? Una galletita, unos churritos, cosas así. Ok. Biscuit. A biscuit. Ya, ya decía yo. Sí, porque de chicken soup a whisky es una gran diferencia. Ok, está bien, no hay ningún problema. Continuemos, pues. Ok. Are you gonna watch TV tonight? Diego. También pregúntale a Rubén, ¿eh? No lo dejas atrás. Es que ya lo hicimos nosotros, pero bueno. ¡Ah, ya lo hicieron! Sí, ¡ah, bueno! Estuvo. ¡Ah, perfecto, hombre! ¡Genial! No, pero por eso le digo, vamos con Dieguito. Vaya, dale con Dieguito, pues. Okay. Ahora la respuesta. The answer. The answer. From a trip next month. Oh, that's amazing. No, I'm not. I'm gonna read a book. You're gonna read a book. Are you gonna get a job next summer? No, I'm not. I'm gonna get a job next summer. I have a holiday. Oh. Thanks. Volvimos. ¿Verdad? No importa si no hayan terminado, ¿ok? No se preocupen. Lo que yo evalúo es la pronunciation, así que no se preocupen. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gustó? Sí. Was interesting, ¿verdad? Was interesting, ajá. Y como que se suelta más entre ustedes, ¿verdad? Le tienen miedo a la teacher. Why? ¿Por qué le tendrá miedo si la teacher es bien buena onda? Yo no entiendo. Porque es que tiene miedo. Teacher, no le tenemos miedo. No más tantito, right? No, teacher. Vea que no, si no tienen por qué, para nada. La teacher es super. Hardly ever. Hardly ever, casi nunca. Pero entonces significa que sí. No. O sea, ajá, sí, porque hardly ever significa, o sea, que sí, pero que no, pero sí, ve. Pero si tú dices never, eso sí significa never. Nunca. Sometimes. Nunca. A veces. Sometimes. Ok. Sometimes. ¿Por qué? No, hombre, yo soy zumbia buena onda. Ah, porque no saben con qué le voy a salir, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tal? Pero me imagino que les gustó la actividad, ¿right? Me pusieron speaking. Eso es lo que yo quería. Speaking. Ven, a medida que vayamos practicando más, entonces ya van a ver que se van a ir soltando mejor y van a ir acostumbrándose al going to. Ok, que es lo más importante. Muy bien. Si ustedes se fijan hasta ahorita, hemos visto bastantes, ¿cómo se podría decir? Usos del going to, ¿verdad? Ya lo hemos visto en la gramática del going to, hemos visto la pronunciation, el reduction, ¿verdad? Que es lo más importante también. Hoy vamos a seguir hablando de eso, pero fíjense que
hoy nos vamos a ir un poco, porque hemos hablado solamente de una festividad, ¿se recuerdan? Que es con el nacimiento de la persona. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de festividades. Por ejemplo, chicos, ¿cuáles son las fiestas acá en El Salvador? Which are the holidays here in El Salvador? ¿Qué es lo que se celebra aquí en El Salvador? ¿Te recuerdas? El 6 de agosto. Ok, so entonces acá, la Navidad, ¿cómo se dice en inglés? Christmas. Ok, very good. Christmas. ¿Qué más? El Día de Muertos. El Día de la Cruz. El Día del Amor, la Amistad, la verdad que la gente la celebra. Holy Week. Holy Week es la Semana Santa. Independence Day, muy bien. Día de Muertos. Ajá, so it's the same day. Ajá, muy bien, ¿cuál más? El Día de los Santos. Es casi parecido, ¿no? Sí, a los santos, pero lo digo. Oh, ok, sería el 2 de noviembre, right? Sí. ¿Qué más? Halloween. Elder's Day. Uh-huh. Halloween, que no es propio nuestro, pero sí, lo sé, ¿verdad? ¿Qué más? Así. Elder's Day. El Día del Padre. Ah, the Father's Day, the Mother's Day, muy the bien. Day. ¿Qué más? ¿Cuál? El Día del Maestro. Children's Day. Children's Day. El Día del Maestro, ¿qué más? El Día del Trabajo. Labor Day. The Work Day. Labor Day. Sí, el Día del Trabajo. Nurse. Labor Day. El Día de la Enfermera, the Nurse Day. Muy bien, ¿qué más? Doctor Day. Doctor's Day. The Soldier Day. Uh-huh. ¿Qué más? Thanksgiving, que no es de nosotros también, pero el día de Acción de Gracias, the Liars Day, el Thanksgiving, también con aquí se me celebra el Black Friday, right? Black Friday. Ay, qué copiones somos, el Black Friday. ¿Cuál? ¿Quién habló? Oh, ah, perdón, Anita, disculpa. ¿Qué me dijiste? Casi te veo, pero ni modo. Es que casi te veo oscurita. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la otra festividad que dijiste? El día del estudiante. The student day. Oh, sí, aquí hay día de estudiante. Yeah. No. Yeah. Como holiday. Como festividad. Festividad grande, no. No, grande no. Grande no es. Grande no. Sí. Pero debería de, ¿verdad? Ah, sí, pues sí. Así como los teachers, ¿verdad? También ustedes se gastan las neuronas, yo entiendo. Sí, debería de haber, pero sí, se celebra a veces, ¿verdad? En algunos lugares, en algunas escuelas también, universidades. Muy bien. Así que tenemos varios, ¿verdad? Ok, si tú te fijas, en cada fecha hay actividades, ¿no es cierto? Yes. Por ejemplo, si yo te digo, what are you gonna do? ¿Qué es lo que vas a hacer? Como estamos viendo el verb to be, todavía no nos vamos a meter al WH question, lo vamos a hacer de otra manera. Podemos preguntarte, digamos que estamos en mayo 10, ¿verdad? Que es comúnmente las personas celebran pues lo de sus mamás, ¿verdad? Entonces, si yo te pregunto, Stephanie, are you going to have lunch with your mother? ¿Vas a almorzar con tu mamá? ¿Qué me dirías? Si estamos hablando de ese día. Yes, I am, ¿verdad? Yes, I am. Y podrías decirme, I'm going to take her to a restaurant. La voy a llevar al restaurante. ¿Verdad? ¿Ves que también, incluso hablando de festividades, de otras que estamos mencionando ahorita, es que también podemos usar el going to? Porque en cada festividad hay diferentes actividades, ¿verdad? Que las personas realizan. Ya sea que participemos todos en ello o no, ¿verdad? Entonces, vemos cómo usamos el going to. Ahora bien, chiquillos, dime, Gladys, que tú levantes la manita, dime. Sí, mi duda era que si el going to lo usamos así, solo en esta parte, o podemos usar gonna. De hecho, es que es gonna, es lo mismo. La diferencia, Gladys, es que la gente norteamericana dice going to también, pero usualmente, aunque escribes el going to, usualmente lo pronunciamos como gonna, nosotros.
gonna. Y gonna, exactly. Cuando hablamos, en vez de decir I'm gonna, I'm going to, y nosotros decimos I'm gonna, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, going to. Ah, okay. Entonces tú lo puedes escribir como going to. Un montón siempre las palabras. Sí, nosotros acortamos mucho las palabras. De hecho, podemos decir que nosotros usamos el inglés como álgebra en vez de aritmética. O sea, así como simplificado. Usamos mucho phrasal verbs, que son como verbos con dos frases para decir una idea. ¿Sí? Utilizamos muchas palabras cortas también. Pero aunque también está, como le estaba diciendo yo a Carlito y que lo estaba molestando, que nosotros también manejamos un caliches que es gona, que se escribe gona también, pero que es en vez de decir going to. También utilizamos algo que dice wanna, en vez de decir want to. Know ya, que es como decir know you, ¿sí? Pero eso ya sería informal, ¿verdad? Sí. Yes. Eso se llama lo que comúnmente decimos nosotros, slam. ¿Sí? O caliche. Correcto, Cirito. Así el coloquialismo, ¿sí? Pero te lo enseño para que por lo menos cuando usted dice, ¿Cona? ¿Y qué estará diciendo de Cona? Entonces tú ya sabes que se refiere a going to, ¿sí? Sí, es que a veces al oír audios, tal vez no de nuestro nivel, porque siento yo ahorita se nos tiene que hablar algo despacio para poder entender. Ah, sí. Hay audios que uno oye canciones y se oye tan recortado, porque a veces yo veo audios de canciones y se oye bien diferente a como está escrito. Yo sé. Entonces a veces me quedo tratando de oír y oír, pero. No te preocupes. De hecho, les voy a estar mandando yo cosas que considero que les van a ayudar, por ejemplo, canciones. Les vamos a mandar, pero canciones más relajadas, oigan. Les va a ayudar a la pronunciación y todo, no se preocupen. Y de hecho, ahorita yo estoy hablando tan despacito que créanme que me parezco como que si fuera un caracol. Pero necesito hablarles despacito para que ustedes entiendan. Y también necesito hablarles un poquito de español, porque no les voy a hablar en inglés y ustedes no me van a entender si les hablo solo en inglés, ¿verdad? Tenemos que ir a la par. Pero si ustedes se fijan, yo les digo una frase y al mismo tiempo les digo qué significa, ¿sí? Para que ustedes vayan entendiendo, así que no se preocupen. Ya cuando estemos ahí en intermedio 4, ¿verdad? Y después preavanzado, ahí sí olvídense, que ahí sí lo voy a tirar a matar. No, mentira. Pero ahorita todavía no. Pero está bien, Gladys. ¿Hoy sí te queda clarito? ¿Clarín, clarito? Excelente. Vamos. Muy bien. Vamos a usar chaleco antibala, entonces. Sí, definitivamente, Cirito. Y doble. Sí. No. Sí. 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 Si nos tira a matar, vamos. Muy bien. Pero, chicos, es de Cirito. Pero aparte de la duda que tienen Gladys, ¿tienen otros alguna duda? ¿O estamos bien ahorita con el going to? ¿Sí? Perfecto. Solo teacher. Dime, Cirito. ¿Pero es formal decir wanna o going to? Es formal. Formal las dos cosas. Es formal las dos cosas. Así que no te preocupes. Ok. Very good. Muy bien. Entonces hemos estado hablando que el going to lo vamos a ocupar para actividades que vamos a hacer, ¿te acuerdas? A un futuro próximo. Y lo usamos para las diferentes actividades que estamos viendo. En este caso, los holidays. Fíjense, chicos, que quiero compartir con ustedes un holiday muy importante. Sí, chicos, ¿se recuerdan que en el chat de WhatsApp yo les mandé un pequeño cuadro? ¿Sí? Un pequeño cuadro. Sí. Ese pequeño cuadro, chicos, que ven ahí, se dice time expressions, que son expresiones de tiempo. Porque ustedes pueden preguntarle a alguien, y si ustedes se fijan en la actividad que acabamos de hacer oral, estaba también, por ejemplo, ¿qué vas a hacer tú tonight? Hoy en la noche, ¿sí? ¿Se recuerda? También está otra expresión que es tomorrow, que significa ¿cuánto? ¿Qué significa tomorrow? Mañana. 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 ¿Qué significa tomorrow afternoon? Mañana por la tarde. Mañana por la tarde. Tomorrow night. ¿Mañana? Por la noche. Por la noche. Tenemos también next week. La próxima semana. Next month. Próximo mes. Next summer.
Próximo verano. Next year. Próximo año. Exacto. Si ustedes se fijan, las time expressions nos ayudan, por ejemplo, porque no podemos preguntar solamente de mañana, no, de pasado. Podemos preguntar de diferentes tiempos. Mira, aquí está el semestre que viene, o el mes que viene, la semana que viene, el año que viene. Puedes variar un montón de time expressions. Por eso te las puse ahí y te las mandé para que tú ya las tengas. Pero, ¿qué te parece si pronunciamos o practicamos la pronunciación de esas time expressions? ¿Te parece? Antes de pasar a lo que está, a lo que vamos a punto de ver. Maya, repeat after me. Tonight. Tonight. Hoy en la noche. Okay. Tomorrow. Tomorrow. Mañana. Tomorrow afternoon. Tomorrow. Mañana por la tarde. Tomorrow night. Tomorrow. Mañana por la noche. Next week. Next week. La semana que viene, ¿no? O la próxima semana. Next month. Next month. Muy bien. ¿Te recuerdas que se dice el mes que viene, no? O el próximo mes. ¿Por qué les digo month? ¿Se acuerdan que la TH la pronunciamos como Z? ¿Sí? Yes. Entonces, yes. Month. Mira, next month. Month. Bien. Next summer. Next year. Next year. Muy bien. Exacto. El año o el próximo año, ¿no? Porque si nosotros decimos, el próximo año es next year, pero si decimos el año que viene, es diferente. Nosotros decimos next coming year. Oh. ¿Sí? Si, por ejemplo, tú dices el próximo verano, next summer, el verano que viene, next coming summer, next coming month, el mes que viene, next coming week, la semana que viene. ¿Ves que es diferente? No es lo mismo. Yes. Por eso les decía yo que es diferente. La diferencia es que ustedes ocupan la palabra coming, right? Coming. En medio de next y en medio de summer, o en medio de week, o en medio de month. Pero ven que hay diferencia en la manera de decirlo. Uh-huh. Muy bien. Perfecto, chiquillos. Entonces, sigamos en lo que estamos. ¿Tienen alguna pregunta? So far, so good. ¿Hasta ahorita todo bien? So far, so good. Like a piece of cake. Hey, ese es un idiom que tenemos nosotros. Piece of cake. Como un pedazo de pastel. En otras palabras, facilísimo. Dime. ¿Quién dijo miss? Excuse me, teacher. Ay, Almita, ¿qué tal? Dime. No, perdón. ¿Qué pasó? No, teacher, nada. Ah, vaya, no hay problema. Entonces, si yo digo piece of cake, pedazo de pastel, pero eso significa que está fácil. ¿Sí? Piece of cake. Es un idioma, es una frase coloquial. Así como ustedes que tienen un pedazo de una frase coloquial acá, ¿verdad? Para decir que eso está como limonada, dicen. ¿Verdad? Algo así. ¿O cuál es la frase que tienen ustedes para decir que esto está fácil? Chicheva. Vaya. Okay. Entonces, nosotros tenemos piece of cake, es como prácticamente la misma idea. Entonces, está pan comido, ¿sí? It's a piece of cake. Vaya, ven, ya tienen otra frase que usamos nosotros. Es un idiom, ¿sí? Muy bien. Bueno, chiquillos, hablando de eso, vamos a ver. Quiero compartir con ustedes algo bien chévere. Porque para poder nosotros, chicos, hablar de cosas que nosotros hacemos en las diferentes festividades, ya vamos a enfatizar un poco las festividades que hacemos en los Estados Unidos, pero quiero compartir con ustedes cosas que hacemos. Porque, ¿verdad, chicos? Que para nosotros hablar de las festividades, también tenemos que aumentar nuestro vocabulario, ¿no es cierto? Porque si no tenemos vocabulario, ¿cómo se dice esto? Right? Bueno, entonces quiero compartir con ustedes un poquito de algunas cosas que se hacen en las festividades, pero como por ejemplo marchar, ¿verdad? En el caso del Día de la Independencia acá, o por ejemplo, no sé, tirar juegos pirotécnicos, ¿cómo se dice eso? O por ejemplo, hay personas que en dicha festividad estrenan ropa, vea, ¿verdad que sí?
Entonces, ¿cómo se dice eso? Vaya, ¿qué les parece si ahorita vamos a compartir mi pantallita y pues vamos a ver un poquito de vocabulario para que tengan más o menos una idea? Para, ok, ¿ve mi pantalla? ¿Sí? Yes. Muy bien. Miren, entonces miren, tenemos diferentes cosas. Por ejemplo, la primera, decorate, significa decorar. La otra, comer una comida especial, valga la redundancia. Eat special food. Otro, mire, go to parade, ir a un desfile, mire, así se dice desfile, parade. Ya lo vamos a pronunciar, no se preocupen. Ajá, pero quiero ustedes, chicos, que vayan viendo los verbos. Por ejemplo, mire, aquí está el verbo decorar. Aquí está el verbo comer, mira, eat. Aquí está el verbo ir, go. Mira, aquí también give gifts. Give es el verbo dar. Y gift son regalos. ¿Qué me dijo, teacher? Yo, Ana María. Anita, dime, Anita, ¿qué pasó? Por favor, ¿este no lo puede enviar al chat? Sí, sí, lo voy a enviar, no te preocupes. Para verlo del celular. Porque ¿no lo puedes ver ahorita? Ok, tranquila, no hay problema, ya lo envío. Ya lo envío para que todos lo puedan ver. Déjame ver tantito. ¿Les cayó? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Miren, chicos, aquí está el verbo observar. Watch. Miren. Y así se dice fuegos pirotécnicos. Miren. Fireworks. Miren. Fireworks. Ajá. Play music. Tocar música. Go on. Go on es justo. Es junto. Go on. Go on a picnic, ir de picnic. Y miren, aquí se dice usar ropa especial. Miren, wear es como, es utilizar, chicos, pero no utilizar de ¿cómo le podría decir? De manipular cosas, sino de ponerse en el cuerpo, ¿sí? Wear. Llevar puesto, clothes. Llevar puesto. Exacto, Cirito, muchas gracias. Special clothes, miren. Y ropa especial. ¿Qué les parece, chicos? Si practicamos un poco la pronunciación, ¿les parece? Okay. Ok, repeat after me. Decorate. ¿Significa, dijimos? Decorar. Very good. Eat special food. Eat special food. ¿Qué dijimos que era? Comer una comida especial. Exactly. Go to a parade. ¿Qué dijimos que era? Ir a un desfile. Very good. Go. Give gifts. Regalos. Exacto. Muy bien. Watch fireworks. Watch. Observar juegos pirotécnicos, ¿sí? Fireworks. Muy bien. Play music. Tocar música, o play an instrument, podría ser tocar un instrumento. Go on a picnic, ir de campo. Muy bien. Wear special clothes. Ropa especial. Exacto. Con otras palabras, estrenar, vea. Así. Exacto. Estrenar. Exactamente. Así, estrenar. Muy bien. Entonces, ven que hemos visto algunos, por ejemplo, chicos, de lo que hemos visto ahí, y lo tienen ahorita ustedes ya en el WhatsApp, de todo lo que hemos visto ahorita del vocabulary, porque hay cosas que ya sabían, ¿verdad? Pero hay cosas que son nuevas para ustedes, ¿no es cierto? Por ejemplo, juegos pirotécnicos, ¿no? ¿Cómo se dice? Decorar, o cómo se dice dar. Regalos, ¿no? O utilizar ropa nueva, wear special clothes. Lo que quiero que vayan viendo, chicos, es los verbos que se ocupan para cada actividad. Go on a picnic, ¿verdad? Watch, no se dice see a fireworks, no se dice see a fireworks, se dice watch fireworks, observar, así como watch TV, ¿sí? Como watch. Hay diferencia en wash, de lavar, oigan, wash, de lavar, y watch, de observar. Es diferente. No solo la escritura, sino la pronunciación. Muy bien. ¿Qué más? El verbo dar, give. Teacher.
Ajá, dime, el cita. Disculpe que interrumpa. No, pero, sí, pero no, lo vuelvo a hacer, no, mentira, dime. Pues sí, lo voy a volver a hacer. Es que con el verbo dar y el vivir, give y live, siento que hay que tener un oído bastante agudo como para poderlo distinguir. Ah, sí, definitivamente. Y pronunciarlo, porque a usted que dice que le gustan las canciones, no sé si ha escuchado la que dice, I can't live. Can live in is without. De Mariah Carey, of course, es mi discípula, ¿qué te pasa? Sí, 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 of course. Ahí en esa canción usa live y usa give. Ahí usa las dos. Usa live y usa give. Y cuesta, por lo menos en mi caso, no cuesta entenderle cuándo es live y cuándo es give. Ah, vale, voy a ver si te busco la letra y te la mando, ¿viste? Sí, por favor. Sí, yo sé. Ah, me encanta Mariah Carey. Ya me gustan las mujeres gritonas. Mariah Carey, Whitney Houston, Toni Braxton, Paula Abdul, Celine Dion. Me encantan. Me encantan. Sí, hasta Laura Pausini también, pero es en español. Sí, muy bien. Son mis discípulas. ¿Cómo vas a creer que no le iba a escuchar el cita? Discúlpame. Pero tiene razón el cita. La pronunciación. Por eso es que yo enfatizo mucho. Y les hago que abran la boca, que saquen la lengua, que se muerdan los dientes, etcétera, porque tienen que aprender a pronunciarlo bien, aunque al principio suena algo exagerado y ustedes les duran los cachetes después de la clase de inglés, pero es súper importante la pronunciation, por lo que dijo el cita, que a veces uno dice, hijo, y por eso les meto mucho el listening, porque esto es lo que más cuesta desarrollar, el listening. Y no se preocupen que a partir de esta semana le van a empezar a caer unos ejercicios bien chivos que se los voy a mandar a alguien. Ay, gracias, Ercita. A la salida nos vemos. No. Muy bien, chiquillos. Entonces, bueno, volviendo al tema de que este Ercita me desconcentra, no mentira. Pero tiene razón Ercita en la pronunciación de give, live, porque es bien importante, pero quiero que ustedes vayan aprendiendo los verbos. Para que ya más o menos sepan qué es. Ven que de todo lo que hemos visto hasta ahorita, chicos, hablando de las festividades que vemos acá, por ejemplo, ¿qué hacen las personas al final de año? ¿Cuál es la festividad que se celebra a final de año acá? Ajá. Vaya, ese día, ¿qué dijeron? Christmas, ¿verdad? Bye. Ajá, entonces, ah, no, pero ese es ya el nuevo, pero que yo digo al final del año. En diciembre, más o menos, las personas celebran eso, ¿verdad? Entonces, les pregunto yo, de lo que acabamos de ver, del vocabulary, ¿qué es lo que se hace? Ajá, ¿qué es lo que se hace? Eat special food. Eat special food. ¿Qué más? We are a special plot. Watch Very fireworks. Good, Rito. Watch fireworks. Muy bien, ¿qué más? All right. Decorate, muy bien. ¿Y qué más? Give gifts. Muy bien. Vaya, perfecto. Hoy hablando de otra festividad, el Día de la Independencia. No me dejan decir. ¿Qué hace la gente el Día de la Independencia? Go to a parade. ¿Qué más? Play music. ¿Qué más? Watch fireworks. Very good. ¿Qué más? Decorate. ¿Qué más? Uh-huh. Solamente, sí, ¿verdad? Bueno, wear a special clothes. Wear special clothes. Aquí fíjense que, bueno, aquí no se va a picnic, ¿verdad? Aquí no. No, bueno, muy bien. Here, go to the beach. To the beach. Ah, sí, la mayoría de personas se van a la beach, es cierto. Muy bien, vaya, chiquillos. Entonces, hemos hablado un poquito de algún vocabulario que podemos escuchar o que podemos usar cuando hablemos de festividades. Hoy, chicos, les voy a hacer una pregunta, a ver quién me la contesta. Chicos, this year, este año, are you going to celebrate a special day? ¿Van a celebrar algún día especial? Are you going to celebrate a special day this year, este año? Special day. ¿Alguno de ustedes? Special day? My birthday. Yes. My birthday. Ajá. My birthday. Y entonces, póngale que es su fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Utilice cualquiera de estos vocabularios que acabamos de ver. I'm gonna, o I'm going to, ¿qué vas a hacer? I'm gonna
Eat special food. Special food, ¿y qué más? Andreita. Wear special clothes. Wear special clothes, very good. Muy bien. ¿Qué día, qué otro día especial vas a celebrar este año? Is there any other special day? Christmas. Okay, yes. Christmas, okay. What are you going to do? ¿Qué es lo que vas a hacer? I'm gonna Yes. I'm gonna decorate. You're gonna decorate. ¿Qué más? What else? I'm gonna cook. You're gonna cook. Very good, Brendita. ¿Qué más? What else? Steffi? Estrenar, ¿cómo se dice, teacher? Wear special clothes. Special clothes. Wear special clothes. I'm gonna watch fireworks. You're gonna watch fireworks. ¿Qué más? Le voy a poner frente. No, no, lo que hizo Stephanie, no. No, estoy molestando. Estoy molestando, Steffi. That's okay, Steffi, don't worry about that. Okay. ¿Qué más? Ah, you're gonna give and receive. ¿Ve? Dar y recibir. Give and receive what? Gifts, right? Regalos, ¿no? Gifts. Okay, very good. Muy bien, chicos. Bueno, hemos hablado un poquito de lo que hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué les parece si comparto algunas festividades? ¡Hola, Osvaldo! ¡Al fin te veo! ¡Qué bonito el color de tu camisa! I like your t-shirt cover. Vamos a ver. ¡Ay! Vamos a ver, chiquillos. Entonces, les voy a compartir un poquito de las festividades que tenemos acá nosotros. Ups, creo que me pasé. Déjeme ver. Ya ahorita lo voy a ver. Porque quiero ver si ustedes conocen alguna de estas festividades y si tal vez, chicos, tenemos algunas festividades en común. Yo no sé. Ya, déjeme ponerlo más grandecito. Ya lo voy a compartir con ustedes. Denme un par de chancecitos de ahorita. Y ya me fui para otro lado. Qué barbaridad esta teacher. La tecnología no va con ella. A veces sí, a veces no, ¿eh? Es lo malo de ya no haber nacido con la tecnología. Okay, very good. Ya pasar de los 50. Ni tanto. Y no, Cirito. Tampoco, Cirito. O sea, sí, ¿eh? Qué mala onda. Cirito, mentira. No, muy bien. Fíjate que no. Ni llego todavía, fíjate, Cirito. Ni llego. Me falta. That's uf, right. Me falta, uf, montón. Pero tampoco no tengo 20, ¿eh? Así que nada. Live and die, güey. Dejémoslo así. ¿Quién me dijo 15? Yo. Ah, ay, Andreita. Ay, Andreita. You're gonna be my BFF. ¿Sabes qué significa BFF? Yes, best friend forever. Best friend forever. Pero ¿sabes qué? Le voy a enseñar algo. Y no es por ti, Andreita. No es por molestarme. Pero hiciste algo que me recordara. BFF. Por ejemplo, cuando alguien dice, ay, que la teacher aquí, que la teacher, pero para molestarle, molestando. Alguien, ¿se acuerdan que en El Salvador se dice yo-yo? ¿Sí? Yes. Pero no es por molestarte, Trita, no es por ti, solo quiero aclararlo. Entonces, en inglés se dice Big Duncan. ¿Se acuerdan de los yo-yo Duncan? ¿Sí? Cuando alguien así como es bien yo-yo, pero puede ser bien yo con la teacher o con quien sea, ¿verdad? Con quien sea, no necesariamente con la teacher. Entonces alguien dice que es Big Duncan, significa que es bien yo-yo o yo-ya. Pero no me refiero a ti, Andrita, no lo tomes personal, solo es para don't un worry, ejemplo. Be happy. Ah, yes, I'm happy, don't worry. Don't worry. No, pero es para aclararlo, porque así tienen para su matata también, ¿verdad? Y en francés, se dice la chuchu de la clase. Si es niña. Y si es niño, le chuchu de la clase. Porque ahí se enfatiza mucho lo masculino y lo femenino, igual que en español. ¿Sí? Así que también le voy a enseñar un poco de francés. Muy bien. Ajá. Y Steffi, yeah. Oigan, ya ven, ya aprenden varios idiomas aquí. Gracias, Andreita, me lo recordaste y te lo agradezco. Oui, vous parlez français, madame. Así como está, más o menos. Muy bien. Entonces, chicos, voy a compartir ahorita mi pantalla y quiero ver lo de las festividades. Vamos a ver. Vaya, chicos. Miren, aquí tenemos algunas festividades de los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos New Year's Day, el día del año nuevo, ¿no? Tenemos Valentine's Day.
Independence Day, Halloween, Thanksgiving, and Christmas. Muy bien. ¿Qué dijimos que era New Year's Day? Año Nuevo. Muy bien. ¿Qué día se celebra? Miren, ¿qué día se celebra? January 1st. Muy bien, chicos. Quiero que vean, chicos, que ven que también nosotros, porque les enfatizaba mucho lo de los verbos ordinales, porque ven que en las fechas utilizamos siempre los ordinales aquí, miren. Yes. Todos, a excepción de Thanksgiving, ya les voy a decir por qué. Muy bien. Valentine's Day, ¿qué día es? February 14th. Muy bien. Independence Day, ¿qué día es? July 4th. July 1st. Halloween, ¿qué día es? October 31st. Very good. Christmas, ¿qué día es? December 25th. Muy bien. Y el Thanksgiving, ¿por qué no dice fecha? Aquí dice the fourth Thursday in November, el cuarto jueves de noviembre. El Thanksgiving, chicos, no tiene fecha específica porque siempre va a ser el cuarto jueves de noviembre o el último jueves de noviembre, por decir así. Y puede caer cualquier fecha. Sí. Entonces, el último jueves de noviembre es el Thanksgiving y el viernes que le sigue es el Black Friday. ¿Sí? Por eso es que no se tiene fecha específica, porque no siempre va a caer en la misma fecha. Pero sí se sabe que va a ser solo los últimos jueves de noviembre. Eso sí. Eso siempre va a ser así. Entonces, repeat after me, guys. New Year's Day. New Year's Day. Valentine's Day. Valentine's Day. Independence Day. Independence Day. Halloween. Halloween. Thanksgiving. Thanksgiving. Christmas. Christmas. January 1st. January 1st. February 14th. February 14th. July 4th. July 4th. October 31st. October 1st. The fourth Thursday in November. The fourth Thursday in November. December 25th. December 25th. Ajá, muy bien, chicos. Volvamos entonces acá. Según lo que acabamos de ver, ¿algunas de estas festividades se celebran acá en El Salvador? You celebrate yes. some of them? Yes. Which ones? Yes. ¿Cuáles? Valentine's Day. ¿Qué más? New Year's Day. ¿Qué más? Christmas. Christmas. What else? New Year's. ¿Qué más? Halloween. Sí, Halloween se celebra acá también. Muy bien. Christmas too. Muy bien. Entonces, de todas esas, de all the holidays, ya sea de lo que acabamos de ver acá o lo que acaban de decir, which is your favorite holiday? ¿Cuál es su festividad favorita? Christmas. Raise your hand, who's Christmas? Christmas. ¿Quién dice Halloween? Muy bien. ¿Quién más? ¿Otra festividad que le gusta? Valentine's Day. ¿Quién más? New Year's, no sé. ¿Qué? ¿Cuál? New Year's, ok. El de Independence Day, ¿no? Yes. ¿El Thanksgiving? No, que ustedes no lo celebran, ¿verdad? Mm-hmm. No, ¿verdad? No lo celebran. El Thanksgiving. Solo sopes comemos. Solo sopes. Uf, no me gustaría, Los sopes, sí. Bueno, yo conozco a alguien que sí, para la guerra aquí en El Salvador tuvo que comer sopes porque no tenía más que comer. Y créeme que no fue nada agradable, pobrecito. Uf, no. ¿Qué más? Aquí no se celebra Black Friday, ¿cómo no, verdad? Sí. Pero nada de Black Friday, allá sí hay oferta, aquí no. Día de San Patricio es San Patrick's Day, que no lo celebran en Estados Unidos porque es una celebración de origen irlandesa. Irlandesa. Irlandesa, correcto, muy bien.
Muy bien. Entonces, ven, chiquillos, tenemos algunas festividades que son similares, otras que no. Y cada quien tiene como su holiday favorito, ¿sí? Y ven, ven lo que hemos visto hoy. También hemos visto vocabulario nuevo que podemos utilizar para poder expresarnos un poquito más. Entonces, hoy sí va a haber una tarea, fíjense. ¡Ay, teacher! Sí. Ahí está el toro. Ay, ahí está, ya salió el toro por los cuernos. No, ya salió el peine. Exacto. Bueno, lo que vamos a ver es que quiero que me digan, por ejemplo, una festividad, cualquiera que se les recuerde, cualquiera. Ustedes hablen, por ejemplo, no sé, hay gente que se va para la Semana Santa, no sé, ¿verdad? Póngale, que sería the Halloween, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen, en Halloween, I'm going to, me tienen que decir cuándo se celebra, ¿verdad? La fecha. Mm-hmm. Y me tienen que decir, I'm going to, y me van a decir, I'm going to go out to the beach. Me tienen que decir algo chiquitito. Quiero que me escriban frasecitas pequeñitas. No quiero el gran testamento, ¿verdad? Todavía no. No se preocupen. Unas cinco. Unas cinco renglones, sí. Mm-hmm. Por ejemplo, ustedes me ponen el nombre de la festividad, la fecha de la festividad, y al menos tres acciones que van a hacer ese día, o que hacen ese día. Cualquiera que escojan, ¿sí? De las que hemos visto. Ya, ahorita en el WhatsApp tienen vocabulario, ¿verdad? Que pueden ocupar. Traten de ocupar ese vocabulario ahorita. No quiero que me busquen un vocabulario rebuscado. Todavía no. Poco a poco vamos a ir aprendiendo. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda, reclamo de hablar hoy o callar para siempre? Es tarea para mañana. No, hija, si yo te quisiera tener mañana. Sí, porque la mayoría la mayoría de las clases son mías hasta el viernes, sí. Pero ustedes, chiquitos, solamente son de lunes a jueves. Ay, dice Glorita, yo qué quería ir mañana. Pero si tú quieres, yo te puedo dar un 101. No, vamos a descansar, dice. Vamos a ver, chiquillos. Sí, entonces, tienen este fin de semana y saben que poco a poco ya les voy a ir mandando también lo que se conoce como trabalenguas. Súper. Les voy a ir mandando trabalenguas ya en inglés, chiquitos, ¿sí? Porque yo tengo trabalenguas de la A a la Z. Eso sí. ¡Wow! Sí, son un montón. Porque a veces hay como dijo Elcita, hay sonidos que como no los tenemos en español, o sea, no nos suenan familiares. Entonces, como que nuestro propio cerebro tiene que hacer switch al cassette. Así como aquellos lapiceros que ven que tienen diferentes, en un lapicero tienen diferentes minas, ¿verdad? Una azul, una negra, una verde y así, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar haciendo así. Por eso es que es importante ir agudizando. Le voy a ir mandando chiquititos. Dime, Anita. Claro. Uno va a mandar trabalenguas en inglés, nosotros le vamos a mostrar uno en español. Ah, pero es que no es tres tristes tigres, no. Pedro Pérez Pereira, no. No era ese. No. Parán Guricutirimícuaro, no. Pablito Clavito, ¿sí es eso? ¿No? Hasta yo me trago con eso. Sí. Ah, bueno. No mal. Dime, Andreita. ¿Sabes que usted no es acá? ¿Usted no es salvadoreña? ¿Perdón? ¿Usted no es salvadoreña? ¿Cómo no? Sí. Sí. Nadie me cree. No, es que a veces usted dice como que no pasa de acá. O sea, tiene expresiones que no se expresa como que fuese de acá. De Mexican. Es la estructura de en la cual forma sus oraciones. Es que mira, la verdad que a mí me pasa lo mismo que el lapicero. Que no sabe de dónde. No, lo que pasa es que hablar tantos idiomas casi todos los días, es que mi cerebro tiene que partirse en 2, 3, 4, a veces hasta 5 pedazos. Entonces, no es fácil. De hecho, para mí, yo hablo casi inglés todos los días, desde que me levanto hasta que ya amanezco, hasta que anochezco, mejor dicho. Entonces, para mí cambiar el switch con ustedes y hablar español me cuesta un poquito, aunque yo soy salvadoreña.
Oh, sí, definitivamente. 100%, ¿eh? Y Santa Meca. ¡Ja! Ciudad de mujeres bellas. ¿Qué les pasa? ¡Ah! Obvio, ¿eh? No, sí, imagínate hace cuánto. Sí, no, de verdad, ¿eh? No, de verdad que soy de Santana. Bueno, que de contrabando, porque mi papá me sentó ahí, pero yo no nací aquí en San Salvador. Porque como para Santaneco, hasta allá me fui. Y cuando me casé, fue frito, porque me fue a tener la partida de Santana y mi esposo es de Usulután. ¿Qué les parece? Dos polos opuestos. Dime, dime, Anita. Teacher, tiene acentos también colombianos y acentos mexicanos. Mira, me dicen de toda Latinoamérica, menos de El Salvador, ¿eh? Pero es que eso es lo que pasa. Cuando, como ya van a ver, que la lengua a uno se le traba a medida que va como desarrollando más su nivel de hablar. Ya van a ver que incluso no es que uno se la pique de que, ay, ¿cómo se dice esto? No, 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 sino que realmente la lengua se te traba. Y cuando tú tratas de hablar tu idioma original, te sale diferente. Sí, por ejemplo, hay personas que dicen, este que la quiere picar de inglés porque uno dice, ven que a veces uno cuando trata de hablar en español dice, ¿verdad que sí? Más que todos los extranjeros. Pero es por eso, porque, por ejemplo, si tú quieres hablar español, tu cerebro tiene que pensar en español. Si tú vas a hablar inglés, tú tienes que entrenar tu cerebro a pensar en inglés, aunque tu idioma original no sea el inglés. Entonces, esa transición es lo que cuesta un poquito. Pero no se preocupen, que para eso les podemos mandar un montón de ejercicios. Pero hoy no voy a descansar. Creo que a partir del sábado se les va a llegar una que otra cosa, ¿les parece? Pero que les va a ayudar muchísimo, no solamente al tema que estamos viendo, del going to y todo, sino que también a poder pronunciar mejor y sobre todo, miren, el oído, que es lo que más nos cuesta y lo que vamos a desarrollar. ¿Les parece? Pero se acuerdan que la semana que viene va a ser solamente dos veces el listening, ¿verdad? Yeah. Sí, dice Cirito. Muy bien, chiquillos. Bueno, muchísimas gracias. Ya pasó la primera semana. ¿Cómo les ven de hoy? Genial, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a recargar las pilas, a descansar, ¿verdad? A pasar la chévere con la familia y todo. Y primero Dios, nos vemos la otra semana. ¿Les parece? Pues un abrazo. Hugs and kisses. Bye. Take care. Bye.